Cuentos para todos. Gruñón. Un cuento de Susan Lang y Max Lang. Un buen día, Chimpancé se despertó y descubrió que todo era un desastre. El sol brillaba demasiado, el cielo estaba demasiado azul y hasta los plátanos estaban demasiado ricos. Jim no entendía absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que me está pasando? A lo mejor es que te has levantado un poco gruñón, le sugirió Norman, su vecino. ¿Gruñón? ¡Yo no soy un gruñón! Salieron a pasear y se encontraron a Marabú. Jim se ha levantado un poco gruñón, le dijo Norman a Marabú. ¿Y por qué estás de tan mal humor, Jim? Le preguntó Marabú. Si hace un día precioso. ¿De mal humor? ¿Yo? ¡Yo no estoy de mal humor! ¡Pues mira cómo andas! Es verdad, dijo Norman. Vas muy encogido. Y Jim se enderezó un poco. Luego encontraron a Lemur. Jim se ha levantado un poco gruñón. ¿Y por qué estás de mal humor, Jim? Le preguntó Lemur. Si hace un día precioso. ¿De mal humor? ¿Yo? ¡Yo no estoy de mal humor! Pues pones cara de gruñón. Es verdad, dijo Norman. Mira qué cejas tan fruncidas tienes. Y Jim relajó las cejas. Entonces, Jim tropezó con serpiente. ¡Oh, no! Eso es lo peor que te puede pasar cuando te has levantado así de gruñón. ¡Ay, gruñón! ¡Yo no me he levantado gruñón! Pues, ¿a qué viene esa mirada tan seria? Le preguntó Serpiente. Me parece que es porque ha tropezado contigo. Y Jim sonrió. Por fin, parecía que Jim estaba contento. Pero solo era por fuera. Por dentro, no estaba nada contento. Todos querían que Jim disfrutara de aquel día tan maravilloso. «Ven a cantar con nosotros», le propusieron los pájaros. Pero a Jim no le apetecía cantar. «Ven a columpiarte con nosotros», le propusieron los monos. Pero a Jim no le apetecía columpiarse. «Ven a hacer la croqueta con nosotros», le propusieron las cebras. Pero a Jim no le apetecía hacer la croqueta. «Ven a pavonearte con nosotros», le propusieron los pavos reales. Pero a Jim no le apetecía pavonearse. «Ven a tumbarte en la hierba». «Ven a dar pisotones bien fuertes». «Ven a bañarte». «Y a chapotear». «Abraza a alguien». «Ríete». «Échate una siesta». «Ven a comer carroña». «O un poco de miel». «Ven a saltar y a brincar». «Ven a sentarte al sol». «Ven a bailar». Pero a Jim no le apetecía hacer nada de eso. «¿Por qué estás tan gruñón, Jim?», le preguntaron todos. «¡Si hace un día precioso!». Y entonces Jim estalló rojo de ira. «¡Yo no estoy gruñón!». Y se marchó muy, muy enfadado. Jim se sentía mal. Se sentía un poco mal por haberle gritado a todos. Pero, sobre todo, se sentía mal consigo mismo.
Supongo que sí, que estoy un poco gruñón. Y justo cuando empezaba a ponerse triste de verdad, se encontró a Norman. Norman caminaba encogido, fruncía las cejas y tenía una mirada muy, muy seria. ¿Qué te pasa, Norman? ¿Tú también estás de mal humor? No, es que he estado bailando con Porco Spin y me he clavado sus púas, le contestó Norman. ¿Estás bien? Bueno, me duele, pero seguro que pronto se me pasará. ¿Y tú? ¿Aún sigues de mal humor? Pues la verdad es que sí. Pero seguro que a mí también se me pasará pronto. De momento, creo que necesito seguir un rato más así. No pasa nada, Jim. Hace un día perfecto para estar un poco gruñón, dijo Norman. Y Jim estaba de acuerdo. Y a partir de ese momento, empezó a sentirse un poco mejor.